Viajeros dependientes, ya nos encontramos aquí en OCAD. Por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Viajeros dependientes, ya nos encontramos aquí en OCAD. Mirad, ya tenemos el mapa del parque, las dos entraditas, que hay que decir que cuestan solo 21 euros para estar todo el día. Y además, este es el parque con mayor número de toboganes de toda Bélgica. Y tenemos además espacio de sauna nuevo que ha inaugurado hace poquito. O sea, es que tenemos unas ganas. Estamos súper emocionados. ¡Wow! Estamos viajeros dependientes en la piscina de ¡Tarán! Olas. Esta piscina de olas, que sepáis que es cada 20 minutos hay olas. Pero es la primera de Bélgica. Tiene tres tipos de olas diferentes con diferente tipo de intensidad. Está súper, súper chula. Es muy, muy guay. Con lo cual vamos a ver si no se nos ahoga un poquito por ahí. Viajeros independientes, estamos en la hora de la comida. Porque teníamos mucha hambre. Mucha hambre. Mirad lo que nos hemos pedido. ¡Tarán!
boloñesa, que está de oferta. Vale, ¿eh? Solo 6 euros y es un bol de 300 gramos, ¿eh? Y además una Coca-Cola bien grande. Es la mejor parada que podíamos hacer aquí para seguir después disfrutando de la aventura. Porque aquí nos queda todavía mucho, mucho por disfrutar. Existe la posibilidad de subirse en boyas de una, dos o tres plazas. ¡Vamos a probarla! Dependientes, ¿cuánta gente estáis viendo en el parque? Nadie, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues porque es un día de diario y aquí sí. En Bélgica la gente pues trabaja sí. Y los turistas muchas veces no están enterados de este parque. No. Pero es que este es el número uno. Es el número uno de todo Bélgica, el país. Así o sea que tenéis que venir. Sí, y en fin de semana que sepáis que va a haber más gente sí. Y en verano más gente todavía. Así que venir entre semana. Y entre tiempo. Independientes, ¡Sarán! Llega la tranquilidad aquí en Oceade. Sí. ¿Estamos dónde? A Saunalan, que es una de las zonas nuevas de Oceade y ¿qué? Está súper bien. Aquí encontraremos jacuzzi, sauna, hammams. Sala de vapor, hammams. También la zona de hielo para los más arriesgados. Eso es. De 60 a 90 grados, es decir que calentitos vamos a estar un rato. Y
llega a viajeros dependientes el momento de la sauna. Hay varias saunas y esta, la que está aquí fuera, es la de mayor intensidad a 90 grados. Pero si os es demasiado calor, ¿qué opciones tienen también? Pues también tenéis otra sauna de 70 grados y otra sauna de 60 grados. Estamos sin frío, estamos fuertes porque somos belgas ya. Y aquí hay dos toboganes, uno de ellos es Balacanón, con dos pistas, así que caes súper rápido. Dos toboganes rapiditos, que hay una piscina profunda. Y el otro, Salto del Ángel, con cuatro caídas así. Son las típicas pasarelas en las que se hace una carrera en familia. Ya vi quién desliza más rápido y más súper guay. Pensar que son 30 metros de carrera, a ver quién gana.